Next, we have two men who ended up in perhaps the antithesis of the Pedro Pan airlift, the Unidades Militares de Ayuda a la Producción, or UMAP. Better name for it would be, I guess almost everyone would agree, concentration camp. They are Emilio Izquierdo and Rogelio Vizcaino. Buenas tardes a todos y good afternoon. Gracias a Dios tenemos a Petra porque quisiera haberlo hecho en inglés y quizás puedo, pero lo van a entender mejor en español y ella hace una traducción muy buena. Yo puedo expresarme en inglés posteriormente si alguien no habla español y estoy dispuesto a responderle preguntas personales. Raise your hand if there's nobody here who speaks English or Spanish. Spanish. So. I don't know, it's just to amuse me. Primero quiero darle las gracias a las dos Carmen, a la Operación Pedro Pan, Operation Pedro Pan Group, y a the Historic Committee, from the bottom of my heart, dentro de mi corazón. Y es un honor y un placer estar aquí con ustedes. La Asociación UMAS se fundó en el 1995 y por 16 años nadie de este nivel académico nos había invitado. O sea que it's about time y creo que no será la primera vez. El padre de nuestra congresista Ariana Ross nos ayudó y les recomiendo que aquí hay más de 100 testimonios de lo que realmente sucedió en la UMAP y eso es un campo de concentración. Incluso, no hay que traducir porque... Do you need translation? You need... Oh, I'm sorry. Yes, go ahead. Okay. Well, he's recommended this book that was written by the father of Congress woman, Liana Ross. The UMAP, the Gula Castrista, is the real story of what UMAP was, the military units for production and agriculture. It's really something worth reading because the survivors of that, I know quite a few, they have been traumatized forever. Para ponerle en contexto cómo fuimos atrapados, los jóvenes que no pudieron salir por la Operación Pedro Pan hace 50 años, fuimos atrapados hace 46 años en los campos de concentración. Yeah, 46 years ago they were trapped in this concentration camp, the youth of that time. Después de la fallida en Bahía de Cochino, after the Bay of Pigs fiasco, y casi que Castro, su hermano, y el famoso, tristemente famoso Che Guevara casi pone a este lado de la América en la Tercera Guerra Mundial o en la Primera Guerra Nuclear. It was almost like Fidel Raúl and the sadly remembered Che Guevara. They almost led this part of the hemisphere to the Third World War. Or the First Nuclear War. First Nuclear War. And then... I can help you out. Okay, it's a senior moment, it's a Petra moment. We the Cuban, we like to fight, to laugh. You have many sad moments that the people that went to the fire squad, they make jokes. Yes, that's true. Beside my father. Then, excuse me, it's very hard. And then, un joven tenía delante de sí tres caminos. There were three paths in front of every young man. Someterse a un régimen ateo, comunista, totalitario. Either he would submit to a totalitarian, communist and atheist regime. Y criminal. A criminal. Ir al exilio, ir al exilio como or un Pedro Pan. Leave the country and become an exile of the United States as a Pedro Pan child. O enfrentar ideológicamente a los comunistas. Or ideologically face communism. Y a los enemigos de la democracia. And enemies of democracy. Nosotros escogimos ese camino. We chose that road, that path. Y pagamos por eso. Por nuestra fe en Dios. Pero los que perecieron o los que no están aquí se hicieron más fuertes. But those who perished became stronger. Así fue como en el año 63 que María Eugenia Vizcaíno, es muy amiga mía y su esposo también sufrió la UMAP.
They were Maria Elvira and her husband are very good friends of him since the 60s. Ha escrito mucho de esto. She has written a lot about this. En el año 63, después de la Missile Crisis, after the Missile Crisis, ya Castro, los hermanos Castro y Che Guevara se creían dueños del mundo. These so-called revolutionaries thought that they were the owners of the world. Desgraciadamente, apoyados por las dos grandes potencias. And unfortunately, they were supported by the two great powers. By the name of Kennedy and Khrushchev. Kind of, well, you heard already. Doesn't have translation. And then the CIA doesn't support anymore the freedom fighters in our mountains. No. No, necesita. Ya no sé, no respaldaron en las cordilleras. Spanglish is good. Entonces, ¿qué hicieron? What did they do then? Usando la ley de 1963 de 1127. They based on the 1167 from 1967, que establecía el servicio militar obligatorio, which established mandatory service. Desataron, crearon primeramente, first of all, Ernesto Guevara, más conocido por Che, Ernesto Guevara, y los hermanos Castro, and Raúl and Fidel Castro, el primer campo de concentración. They made up the first concentration camp en la península de Guanacavives. In the peninsula of Guanacavives. De ahí en adelante, from then on, hubo una cacería humana de todos los jóvenes. There was a hunt for all the young manifestations, the youth of this country. Y como he visto aquí, que ustedes, los cuales me siento orgulloso de ser mucho, de ustedes son mis amigos personales. And I'm very proud that you are my many of you are part of my personal friends. In the last part of my life here for 31 years in Miami, United States. Hace 31 años que estaba aquí en Miami. Ahí tienen un artículo. There's an article. Y gracias a la asociación, no solo yo, a los que yo represento. And thanks to the association, les aconsejo, les aconsejo porque el tiempo apremia, que pueden ir siempre a alguien muy famoso que se llama Google y ponen unidades militares de ayuda a la producción. And you can go and search unidades militares de ayuda a la producción, which would be the military units of health. Le digo eso. Agriculture. Y le digo eso porque si pone UMAP, hay otras instituciones educativas. Better write the whole name of the concentration camp because there are other acronyms that are similar. Y como se me está acabando el tiempo, my time is run out. Ahí verán que aunque nosotros nos sonreímos, eso fue una historia de horror. We can smile at it, but it was really a horrifying story. Y nuestro lema es donde UMAP, donde nunca hubo un gesto que fuera humano. There was never a gesture that was human. Pero lo más triste que yo he tenido en mi vida en Estados Unidos, and my life in the United States, no es lo que pasé en la UMAP, was not what I had to endure at the UMAP, sino la confusión de los, de la media, de la llamada media, de los medios académicos, academic y de todas las instituciones que, como nos abandonaron a nosotros en Cuba, the same way that they abandoned us in Cuba, en los campos de concentración, han tenido a mi país, Cuba, a la cual amo y estoy dispuesto a dar la vida igual que Estados Unidos. He loves you and he is willing to give his life for this country just like for Cuba. Por el abandono, because he was abandoned, y la insensibilidad, and the insensibility that they have shown. Y cuando aprendí inglés, when I started learning English, que todavía me faltan solamente 6 meses más para la otra conferencia, for the
en inglés. Y hablo con un norteamericano que tengo negocios o amistad. Y tengo una conversación con un norteamericano igual que yo, porque somos Cuban Americans. Cuando le digo estos horrores, y es una frase que es muy aburrida cuando alguien que solo habla inglés no te cree. And this is a very helpful phrase when you're talking to somebody who doesn't believe you. Y te dice, is that right? Is that right? Yeah, es la incredulidad. Y automáticamente le digo. And immediately I tell him. Yo estuve en un campo de concentración. I was in a concentration camp. And then cuando le digo en Cuba. In Cuba. Me dice en inglés. Then he tells him in English. Is the Castro regime really so bad? Yo creo que debemos dedicar la tarde de hoy, mientras que tengamos fuerza, que no solo 14,000 Pedro Pan, no solo más de 25,000 o 30,000 jóvenes en campos de concentración. Han habido cientos de miles Pedro Pan, entre ellos Elian González, mis hijas que las tiré a un mar en el Mariel de 5 y 1 año. Tomé la decisión para que no vivieran ahí. Y somos miles de Pedro Pan. Yes, we are thousands of Pedro Pans, even if we participated in this airlift or not. Those who have sacrificed their lives and their children to give them liberty. Y hace solo unas noches vi sentado acostado en mi cama en mi televisor. He was watching TV the other night. Como los jóvenes que quieren usar el internet y que quieren expresarse libremente en Cuba. When they want to use the internet in Cuba, they want to express themselves freely. Son perseguidos exactamente. They are persecuted exactly. Y llevados a la cárcel. And taken to prison. Han habido más de 3,000 arrestos. There have been like more than 3,000 arrests. Porque hacían lo mismo que nosotros hacíamos. Because they were doing the same thing as we did. En el año 65, 66, 67, 68 y hasta el día de hoy. Y que viva Cuba libre y God bless America. Thank you.